Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 y estamos aquí en The Phantom Pain, este gran título que tanto me gusta y que siempre digo lo mismo. Así que bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos misiones, lista de misiones, tenemos una y es una muy importante. Y es conseguir, o prácticamente conseguir al intérprete de Afrikaans, ¿no? Que trabaja con Interrogador en el campo de Kisiba y rescata al prisionero. Vale, y tenemos que hacer más cosas. Pues muy bien, aquí en la localización, pues va en... Bah, pues vale, vamos para allá, ¿no? Vamos para allá, todos a la vez. Vale, ya, Pablo, ya que te motivas. A ver, yo creo que aquí puedo ir, puedo llegar perfectamente, porque una muy buena cosa... Por cierto, he hecho una misión secundaria de rescatar a un nota. Me he llevado al bicho este, muy guay, aunque solamente me sirve para traslado, porque para disparar tampoco lo he usado mucho. Pero lo que no estáis viendo ahora mismo son las armas. Diréis, sí, Pablo, la estamos viendo, están normales como siempre. No. No debería ser así porque yo las he... O sea, las he pintado y demás. Así que no lo entiendo. No lo entiendo. No sé si a lo mejor puede ser un fallo de... De aquí, de que se vea aquí de otro... No sé, del color principal. Porque ya os digo yo, vamos a cancelar la misión. Porque os lo voy a enseñar. Porque es bastante chulo, ¿no? Personalizar y tenemos aquí armas. ¿Lo veis? Y tenemos aquí la pistola, ¿habéis visto qué chulo la he puesto? Pues eso, no entiendo muy bien cómo llegar a usarlas entonces la misión, ¿no? Supongo, no sé, es algo raro de momento. No sé. Porque aquí por lo que veo creo que no se pueden cambiar. Seleccionar de vehículo, en este caso no voy a pillar ninguno, mira todos los que podría, ojo al dato. Fijaos, entre alguna velocidad... Si quiero ir veloz, obviamente elegiría esta, aunque tampoco es que sea muy veloz. Pero bueno, luego seleccionar personaje, seguimos igual. Y me he puesto este uniforme de acuático, que la verdad es que me mola. Una cosa mala que veo en el Metal Gear Solid son los uniformes. Hay muy pocos, ya he pillado casi todos. Bueno, he pillado ya todos. Lo único que me quedan son las mejoras del traje de sigilo y las mejoras de uniforme de combate. Únicamente, pero los demás trajes no sé, o estarán ocultos o no tengo ni idea. Pero muy mal. Y equipo de cabeza, pues no tengo nada. No sé si habrá que... Me gustaría conseguir, no sé, a lo mejor una capucha en plan Daredevil, ¿no? Como digo, por lo del cuerno. Pero bueno, en fin. Creo que ya está, o sea, tengo todo. Así que venga, cuanto antes hay que extraer. No sé lo que hay que hacer, pero venga, cuanto antes, que el tiempo decida, ¿no? Ya sea de noche, ya sea de día. Episodio 14. Lengua franca. O sea, lengua francesa, ¿no? Supongo. O idioma, mejor. Porque lengua creo que no era lengua, sino idioma. Que aquí se conoce también como lengua, pero bueno. Vale, un prisionero. Vale. Genial entonces. Pillamos a los dos notas y ya está. Vale, primero hay que seguir al intérprete. Y cuando el intérprete llegue al lugar, pues pillamos a los dos y ya está. Muy bien, me mola bastante. Vamos a poner el punto A ahí. ¿Y qué me he pillado al final? Me he pillado el Walker Gear, ¿no? Sí, aquí está. Fijaos qué mono. Está guay, además tenemos una posición que es... Si le damos a X, se pone así normal, ¿no? En plan andar. Pero si se pone así, se pone en plan vehículo. A ver, espérate que le estaba dando muchísimas veces. ¿Lo veis? En plan ruedines. Está muy gracioso. Pero es que lo mejor es que con cuadrado corre. En este caso patina, ¿no? Y la verdad es que patina bastante rápido. Me da la sensación que lo hace mucho más rápido que lo que viene siendo. Me voy a bajar. Eso sí, la bajada no me convence. Aunque claro, es normal que tenga que ser para atrás y no para el lado, ¿no? Pero bueno. Estoy aquí con el señor del faro. Que, como siempre, está molestando. ¿Cómo no? ¿No? Qué raro. Vamos a intentar
Digo intentar por lo del capítulo pasado, ¿no? Ya que, bueno, el capítulo pasado también es que yo estaba... porque era de noche, eran las 2 de la mañana o algo así. Porque yo el juego lo estoy dejando prácticamente encendido simplemente para conseguir misiones y dinero solo, no jugando. Aunque también juego bastante, eso también hay que decirlo. Vale, lo suyo sería... Lo suyo sería ver a dónde se mueven. Sí, lo seguiré, lo seguiré. Creo que lo suyo sería rodear por aquí atrás. El señor del foco de momento está ahí tranquilo. Vale, el señor del foco ya no me ve a esta distancia, creo. Vale, si me equivoco podrían matarlo y por lo tanto la misión tendría que repetirla, supongo, ¿no? Por completo. A ver las armas. Las armas al final, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Las armas no sé muy bien cómo se colocan. O sea, en plan ya pintadas y demás. Tiene pinta de que la gente esta va a ir para esa... Bueno, para este sitio, ¿no? Vale, que o sea, que tengo que ir rápido también. Vale, esto es importante para mí. Bien, por aquí hay bastante guardias, vigilando. Y eso que es de noche, señores. Vale, ¿por dónde se están yendo? Por ahí. Tienen ahí al... Pero ese quién es, el intérprete, no, ese tendrá que ser el al que hay que rescatar, ¿no? Al visconde puede ser. Prisionero, vale. Y el intérprete todavía no lo... Vale, el prisionero es prisionero y punto. Aquí no me dicen nada de rescatarlo. Supongo que será... Tenemos que extraer al visconde y ya está. Vale, todavía entonces no sabemos dónde está el visconde porque lógicamente el visconde estará lejos. Vale, me lo voy a llevar así por la face. Porque no hay nadie y no debería llamar la atención. Dentro de lo que cabe, claro. Permite ya, joder. Vale, ahora otro, claro, claro, claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale, aquí tenemos más peña. Y claro, no. Vale, esto es un globo. Vale, ¿y el otro qué? ¿Cómo me la he jugado, señores? ¿Cómo me la he jugado? Lo voy a llevar. Creo que acá abajo tampoco estaría mal. Así que lo vamos a dejar ahí. Espero que nadie lo vea, Espero. Bien. Como sabéis, tenemos que pillar al intérprete. Al intérprete y al prisionero, no me acuerdo cómo se llama. Y por aquí tenemos a soldaditos. No tengo ni idea de lo que es, pero ahora nos enteraremos. No sé si son planos, creo que planos no, los planos son estos. ¡Wow! Una lista de ubicaciones. ¡Va, va! ¡Lol! ¿Por qué cojones se ha levantado, tío?
Vale, pues nada, voy a tener que ir hasta allí. Está un poquito lejos. No, 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 no. ¿O no? Vamos a ver si es ese. Vale, ese es el objetivo. Vale, aquí tenemos que esperar, creo, para pillar al traductor, si no me equivoco. Si no me equivoco, a ver, ya hemos identificado a Visconde, que es ese, tenemos que extraerlo. Vale, hemos identificado al intérprete. Vale, es que el intérprete está más atrás, ¿no? Amigo, vale. Pues nada, tú, señor. Vale, creo que tiene un casco. ¿O no? Vale, vente para acá. Y a volar. A volar. Y ahora iré a por el intérprete que estará a tomar por culo. Que es donde lo he dejado, vamos. Le corto las manos. Le corto las manos, ojo. Le corto las cuerdas de las manos. Y a volar. Vale, dentro que cabe. El objetivo ya está cumplido. Y ahora lo único que falta es el intérprete, tú. Vale, el intérprete se está alargando cada vez más lejos. Lo cual, dentro que cabe, no es malo. Mira, 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 mira. Venga, baja, por favor. Joder. Flipo, tío. Flipo con mi mala suerte. Voy a disparar al intérprete. Pues se me tiene justamente en medio. Claro que sí, campeón. ¿Por qué? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ahora va y me disparan. Porque también me han visto. Han llegado a tiempo a darme. Genial. Ay, señor. Bueno, de todas formas tampoco ha salido mal la misión. El objetivo se ha cumplido. Madre mía, chaval. ¿Cuánta arena levantas conmigo? Vámonos para allá. Así que, bueno, ya podemos. Vamos, ya tenemos a un intérprete, ¿no? Para saber el idioma africano y francés, creo también. Y, wow, estupendo, ¿no? Y además hemos pillado también al de la misión, al objetivo, ¿no? Que también era. Sobre todo porque el intérprete era más que nada secundario. Misión cumplida, eso me gusta. Excedió capacidad de personal 2 de equipo, despedido. Vale. Cuando. Vale, está bien. Espero que hayan despedido a una B. No sé. Una A. Pues vale. No está mal. Vale, pues nada, siguiente. Y balance de pagos también bien. Muy bien, positivo. Pues nada, siguiente y siguiente. Completada esta misión 14 y a ver qué nos cuentan. Oh, genial. According to the Viscount, the CFA planned to switch sides from the United Rebels to support the MPLA government forces in exchange for oil field rights. By the way, boss, we got some interesting news out of our friend the Viscount. He mentioned that more than a few PFs in the region have purchased Walker gears. The CFA's the same. That's Soviet Army technology, and it's still a prototype. Ooh, un prototipo todavía. Leaking it to the PFs. But the question is, why? Interesante. Vale, extraído el tal señor este, que es un intérprete. Y genial. Y esto en nota. Muy bien, que lo saltamos. Pues vale. Ahora ya sabéis lo que toca, ¿no? Lo que estáis viendo ahí. Boss, one of the latest missions to come in is connected to the Walker Gears.
Interesante. Nueva misión y con Walker Gear. Genial. Vale, lo que no me gusta es las armas, ¿eh? Ya lo digo. O sea, yo supuestamente había puesto las armas siempre en rechulonas. Y no sé por qué, pero... ¡Ah! No las tengo ahora cuando combato. En fin, tenemos cosas que escuchar. Y en este caso no en la cancioncita, sino mucha información que dejamos en el capítulo anterior a medias, ¿no? En el capítulo anterior llegamos a escuchar Quiet 2, ya que tenía 2. Y ahora escucharemos Quiet 3 y 4. Y también el interrogando a Wade. Luego, África Hoy y África Hoy 2, pues lo escucharemos en África mañana, supongo. Así que nada, vamos a ver qué sabemos de esta hermosa mujer. Sí, se puede llamar mujer, ¿no? Porque no se sabe todavía. Make her no different than the others. Everyone you pick up works for themselves, right? But her, I say work with her, see what happens. I wouldn't ask this of anyone but you. On missions, I'll make sure we have someone observing from a distance, and she won't be allowed access to all of the base. As for Miller, well, sometimes it's better to ask forgiveness than permission. The best part is, hiding is her specialty. If no one sees her leave the base, the staff will be none the wiser. And if she gets away, if that happens, you'll have to take care of her. But I have faith in you, boss. I think Quiet sees something in you. It's a big risk, but it's for the good of all of us. And besides, you can't deny her talent. Her unique skills and abilities would give you a hell of an edge out there. I'll think it over. Pues tengo ganas de saber todas las habilidades, ¿no? Que le puedo ordenar y demás. Vale, siguiente. How long are we gonna keep that woman here? You mean Quiet? My personal feelings aside, she's putting everybody on edge. You should hear the stories. I got sick from just standing guard at her cell. I won't stand on the same platform as that witch. She hit me for no reason. What is this, a private army or a kindergarten? The thing is, they're all serious. They're faced with something they don't understand, and a kind of mass hysteria has broken out. I've gotten wind of countless plots to take her out. There are no grounds for this suspicion whatsoever. Put yourself in her shoes, assuming they see her as a prisoner here. No, even more so if they do. Verán lo rápido se va a quitar. ¿Lo veis? Se ha quitado rapidísimo. Look, I understand this is a stressful line of work, but to make her the scapegoat, you've got it wrong. Quiet. She's with Cypher. We have men that lost their buddies to her organization. You could say that about more than just her. Plenty of the men used to fight for another side, but they've all put that aside to work for the boss. Y puede que ella también lo haga, ¿no? And if you ask me, the boss is the biggest problem. Why is he protecting her? Some of the guys are starting to suspect him. I don't agree with keeping her here either. So what's your move? Throw her out? Kill her? Hombre, más que echarla, matarla. She's our ticket to Cypher, and her physical abilities are outstanding. We could use someone like her. That'll make me sick. Her marksmanship, speed, stealth capabilities for a start. Then there are the others. O sea, que puede hacer mucho más todavía. Quiet appears to be able to use both eyes as master eyes simultaneously. ¿Lol? That lets her track. O sea, que es visca también. While looking through the scope with one eye, she can look for new targets with the other. Qué guapada, ¿no? She can operate alone, no matter the circumstances. See, I told you she's a freak. No one would be able to control her. No, there's one person who could. Hey, you trying to get the boss killed? Well, why don't we talk to him? See if he's willing to take her along. I don't like this. It's his decision to make. The two of them might even make a good team. Buah, interesante, como veis hay un poco de salseo entre Ocelot, ¿no? Que es el que quiere retener a esta chica. Y bueno, Miller, que quiere matar a este culito, ¿no? Así que bueno, pues nada, hay un poco de salseo ahí. Y el que toma las decisiones finalmente soy yo. Y de momento quiero
que se quede. Y como dije en el capítulo 11, creo que era, dije que, bueno, sí, sé que puede suponer un problema, pero me da igual. Cuando tenga que apretar el gatillo, lo apretaré. Antes, no. Ya está. Bien, interrogando a Wei Emerich, así que vamos a ver. ¿Qué es el Shalerotropus? Ese es el bichejo este grande bípedo. Vamos a escuchar un poquito más de él. Ah, bueno, el nombre viene, lógicamente, de, supongo, porque en la cinta anterior ya más o menos se explica, ¿no? Porque hacen alguna broma o algo. Y este homínido, ¿no? Supongo. No me acuerdo ahora mismo del nombre concreto, pero bueno, que todo el mundo lo conoce. Lo traducís en español, seguramente os sonará mucho. De homínido, mira, antes lo digo. Central Africa, the Southern Sahara. Cypher gave the specimen the name Sahelanthropus, man of Sahel. Vale, era el nombre, ¿no? Del specimen, ¿no? Supuestamente, ¿o qué? They probably wanted to monopolize information about human evolution to have a head start in their genetic research. At least until they had an idea of what they'd found. It was that big of a discovery, huh? Bueno, supuestamente creo que fue un gran hallazgo porque era la evolución anterior a nosotros, pero claro, obviamente estaban un poco más echados para adelante, ¿no? Estaban más encorvados. Y en este caso, este descubierto está mucho más recto. Y creo que de ahí viene el nombre, ¿no? Por eso de tanta importancia le dan a la máquina de que sea vertical y no tanto vertical como horizontal como eran las otras, ¿no? Así que venga, seguimos. Sahelanthropus was a gracile hominid, estimated to have lived about 7 million years ago. What's significant about it is how its skull's foramen magnum faces down. In other words, its spinal column supported its head from underneath. It stood upright. Ahí está, lo que he dicho. Del austro, ajá. Walking upright. I get it. Hence the name Sahelanthropus for your machine. Walking upright was the decisive difference between our ancestors and other anthropoids. Our brains could get heavier once they were supported by the spinal column. That led to the use of tools and the development of complex communication through language. Pero ahí hay un error. Man is capable of this. My creation will be the progenitor of all bipedal weapon platforms. And you did this for Cypher? No, not at all. Sahelanthropus is the best proof that I never betrayed you guys. What do you mean? The reconstructed Sahelanthropus skull looked exactly like the skull we used as our logo 9 years ago in the Caribbean. An army without a nation, outside the world order. The design was based on Pangaea, the supercontinent that existed 250 million years ago, right? Yeah. When the world was a single landmass, that concept's at the source. La Pangea era cuando todos los continentes estaban unidos. Por si alguien no lo sabe. Sure, I was forced to build it under their orders, but I always wanted to put its technology back in our hands someday. That's the reason I incorporated the old insignia into Sahelanthropus' name. Don't you see? That's how much I was thinking about you guys. Oh, I see, all right. I see someone desperate to cover his ass. You can say whatever you want after the fact, but that skull also symbolizes somebody else. Skullface. También es verdad. You finally came. Just don't record this, okay? Not recording anything. No estoy grabando nada. What I'm about to say stays between you and me. It's about the weapon to surpass Metal Gear. Do you know a researcher by the name of Clark? Clark, me suena. Clark, sí, lo tenemos, creo. Que es el del brazo. Vamos, el que me ha proporcionado mejoras. En los primeros capítulos creo que lo pillé. No, en los primeros no. Hold on, this is important. Cloning,
Ojo, ojo, ojo con lo que nos va a contar, ¿eh? Ojo, porque aquí creo que nos van a contar lo de los niños terribles. Ojo, para el que no lo sepa, ojo. With the nucleus of an unfertilized egg from another member of the same species. They started out working with plants, but since then they've had success with other organisms, including mammals. It's a hot area for a lot of places right now. Corporations, universities, research groups. There's no shortage of scientists out to get famous and patent their work, with morality taking a back seat. Isn't that a little outside your field? It's got nothing to do with my research. But I thought it might be of interest to you. Cloning, and Dr. Clark, I mean. Go on. Now, this is really highly classified stuff. But I've heard that an American biotech company has successfully cloned a human being. Un ser humano con éxito. What's more, it happened over 10 years. Hace más de 10 años. And the researcher behind it was Dr. Clark. You've really never heard of him? Hombre, estaba dormido. This Dr. Clark is a complete ghost, even to others in his field. Vale, entonces el Dr. Clark no es el que tenemos, vale. That might not be his real name, and I can't even say for sure he's a he. Vale, a lo mejor no se sabe si es un hombre o una mujer. Its company motto is embracing your hopes. A lo mejor lo del Clark son siglas y demás, ¿no? Vale, ahí hemos escuchado algo. And they have connections to DARPA. Cypher couldn't function without the communications network DARPA's built. Meaning, Cypher has to be a part of the Pentagon. Or at least, the two are joined at the hip. DARPA is a driving force behind human cloning. It's a pretty high priority project for them. And this Dr. Clark? Some say he's a pivotal player in Cypher. But that's not all. Every cell nucleus in an organism contains the genetic information for that organism. Y por tanto las habilidades, ¿no? Clark appears to be working on how to decode this information and rearrange it at will. Amigo. If you could do that, it would mean being able to custom design human beings for specific purposes. Can you believe that? Suppose for a moment that this is all fact. A man of your talents, if your genetic information died with you, that would be a terrible loss for mankind. Ojo aquí, con lo que está insinuando. What if mankind could preserve you for future generations? Clonando. Cloning you. All right, enough. I get the idea. Look, I know it's inductive reasoning, but this weapon to surpass Metal Gear they're developing in Africa, I believe it's something that uses this new technology. Speaking as a fellow scientist, it chills me to the bone. That's rich coming from you. If genes serve as our blueprint, then I wonder if they include an impulse that drives us to tweak the design. Can you imagine that? Genes encoded with information that wants its children to decode it. Madre mía. Is life itself putting the direction of our next evolution in the hands of scientists? I guess it would take some real arrogance to believe that. And yet, it could be what Cypher's after. I think you're barking up the wrong tree. But that was an interesting story. It'd make a good movie. You have to believe me. Where'd you hear all this anyway? Where? I just overheard it in bits and pieces while I was forced to do that research for them. Right. Wait a minute. Look, I want to help you. I want to be of service here. I'm risking my life with this. Is that so? Maybe it's time we brought someone else into the conversation. No, not him. Not Ocelot. You can't do this. A Ocelot. ¿Por qué? Ah, vale. A Ocelot porque es el que lo está machacando. O sea, Ocelot ya sabéis que es el que... ¿cómo se llama? El que... No me acuerdo ahora mismo el nombre. No me sale el nombre, tío, la palabra. Bueno, el que hace daño para sacar la información, ¿no? El torturador, ahora me sale. Tampoco es esa la palabra específica que estoy buscando, pero bueno, prácticamente sinónimo. Así que nada, simplemente eso. La verdad es que es muy interesante esta cinta que hemos escuchado hoy. La de ayer también fue interesante. Y bueno, simplemente eso, que África Hoy y África Hoy 2 la escucharemos en África Mañana.
O en África, no, sí, supongo que en África. En fin, espero que os haya gustado como siempre. Y no sé, ponerme algún comentario si alguien ha llegado hasta aquí. La verdad es que, no sé, me motivaría bastante saber que alguien llega hasta aquí, que lo escucha, porque joder, no sé, podría escucharlo yo solito, tranquilo y sin tener que hablar ni nada, ¿no? Ni tener que comentar ni nada. Y además cuando yo quisiese. Pero bueno. Lo dicho, ¿no? Espero que os haya gustado. Dejad un like si ha sido así. Y hasta más ver. Adiós.